この番組はドラムスポンサーの適用でお送りします。 It's a time for Elvis Time. Hoy presentamos Preguntas y Respuestas. ¡Hola amigos! Yo soy Enrex y esto es Enrex Time. El día de hoy vamos a tener un video un tanto diferente, ya que es un especial de los 1000 suscriptores. Y sí, sé que ese video se tuvo que haber hecho hace mucho rato, pero la verdad es que no encontraba el tiempo donde cuadrarlo y así. Así que lo vamos a hacer antes de que termine el año, directamente hoy. Así que bueno, vamos a darle. Yo hice una publicación, creo que fue ayer, sí. Hice una publicación ayer para ver si alguien quería hacer una dinámica de estas de preguntas y respuestas. Y me resultó bastante sorprendente que sí participaran. Bueno, antes ya habían participado, pero ustedes me entienden. Así que vamos a iniciar. Pero antes que nada, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal. De que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel Dios. Aquí, desde el reino Timer Cafetil. Ahora sí, vamos a iniciar. La primera pregunta dice que ¿cuál es mi nombre? Mi nombre es Ángel. No te daré mi apellido porque eso podría traer problemas en un futuro. Pero si aún así te interesa mucho, puedes entrar en el grupo del Reino Cafetir Timer y de vez en cuando publico algo con mi perfil original y así puedes, como que dices, saberlo. Nada más si te interesa un poquito. Esto lo pregunta Isa Senpai. Casi olvidó mencionarlo, aunque es igual aparece aquí en pantalla, así que no sé ni para qué lo digo. Pero bueno, ¿qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? La verdad, fue un momento vergonzoso, sí, pero supe librarme de él. En primaria me hice encima, literalmente, pero era porque ya un tiempo aguantándome y no me dejaban ir al baño ahí, entonces es un dilema. Me hice encima y obviamente el olor empezó a correr por el lugar. Sin embargo, atrás de mí se sentaba alguien que no era muy aseado, así que le eché la culpa a él. Mientras que todos creían que era él y cada vez que alguien me preguntaba, no, sí, ese debe ser Luis, no, sí, eso es Luis. Hasta que por fin lograron sonar la campana y salió corriendo mandado con una persona que lo percibió un fantasma o el diablo, como ustedes quieran. Salió corriendo lo más rápido posible, montado en el carro, aún con todas las miradas en el carro me apuntaban y miraban, pero bueno, no importa. Me he bajado del carro, llegué a mi casa y me limpié el trasero. Listo, fin de la historia. O sea, fue un momento vergonzoso, pero que en ese momento nadie se enteró. Aunque lo más probable es que ahora Luis me odie por eso. Que okay, bueno, no es como que nos hayamos visto después de la primaria, pero ¿qué prefieres, Yuri o Yaoi? Sinceramente he visto bastantes Yaoi más que Yuri, pero el Yuri en un principio no me agradaba porque la primera vez que intenté entrar en ese género lo único que vi fue literalmente pechos y ya, no había más nada, o sea, de la típica chica que decía un eso más y la otra que decía ven pa' acá que te beso y era puros manoseos y ya está. No había nada de trama, no había historia, entonces por eso me decepcioné bastante. Hoy en día los Yuri son un poquito mejor, pues. Pero respondiendo a tu pregunta, prefiero actualmente el Yaoi. Aunque igual estoy viendo por ahí varios Yuri y así. Además que yo cubro muchos géneros y así. O sea, no tengo como que dice un género en específico que me guste demasiado. ¿Cuál es su anime favorito del género que escogiste? Bien, para seguir con esa pregunta, el único que me ha parecido increíble hasta ahora, porque los demás son buenos, sí, pero no tan buenos como el que hablé este año. Fue tan bueno, imagínate, como para ya romper con la dinámica del canal, así que dije, por mi madre que hablo de este anime y así. Bueno, fue Given. La gente no esperaba que yo hablara de Given, pero yo aún así lo hice. Y la pregunta principal en realidad es ¿por qué lo hice? Pues simple, nadie estaba hablando de Given y me pareció una falta de respeto que nadie estuviera hablando de este gran anime. Además de que ya de por sí cuando empieza es buenísimo, no importa si no te gusta el yaoi. Porque al final la música, la historia lo vale.
Es por eso fue que lo recomendé en mi canal como un anime ya hoy para empezar con este género o incluso verlo de manera normal y cotidiana. Ya para nadie es un secreto que el amor entre hombres o el amor entre mujeres está bien visto en muchos países. O sea, ya dejen la mentalidad de atrás y comiencen una nueva. Es más, deberían dejar de guiarse por su sexualidad, dejen esas cosas atrás. La sexualidad es solamente una característica más de las personas, más no la define. Aunque bueno, en muchos casos últimamente con esas marchas y bueno, eso es un dilema muy largo, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué edad tienes? Pues esto lo respondí en un estreno hace bastante tiempo, pero actualmente tengo infinito. Porque literalmente en ese directo dije que tenía cierta edad y luego dije que después diría que tenía infinita edad. Ya que de esa manera ustedes pueden imaginarme como ustedes quieran. Y aunque de todas maneras igual voy a salir alguna vez. ¿Alguna vez mostrarás tu rostro? Pues claro, puedes encontrar bastantes fotos mías en el Instagram. Pero tendrás que explorar bastante hacia abajo para poder encontrarlas. Ya que he subido bastantes fotos así de miniaturas y cosas así. Pero tú búscale por ahí que por ahí me encuentras. Aunque hace un tiempo también hice una publicación en la comunidad donde mostraba mi cara, así que tampoco es tanto dilema. Ahora, en algún momento podré grabar videos si logro conseguir una cámara. Aunque para eso ustedes tienen que ayudarme viendo los videos y así. ¿Cuál es tu anime o manga ya hoy preferido? Eso ya lo respondí hace un ratico. Give. ¿Cómo fue que te iniciaste? No me inicié como Pudanshi, me iniciaron como Pudanshi. Y realmente no soy Pudanshi porque bueno, yo veo muchos géneros de anime. No me encasillo realmente por uno. De hecho, si tú me vienes un día y me dices: oye, este anime es interesante, esta serie es interesante, este libro es interesante, independientemente de cuál sea la sexualidad del protagonista o la protagonista, igual lo voy a ver. O sea, yo no tengo ese dilema, no tengo esa limitación. Aunque si soy heterosexual, por si acaso lo aclaro, porque por ahí me llegaron mensajes de odio diciéndome que yo no podía hablar de ella hoy. Sí, no era, o sea, se no tenía esta característica de que me gustaran los hombres, o sea, no jodan, eso no tiene nada que ver. Porque, ¿qué te parece la falopa? No, mentira, ¿qué es falopa para empezar? No sé qué es eso. ¿Por qué te hiciste un canal? Pues en un principio este canal estaba destinado para ser un canal de covers. Pero digamos que después de un rato no quedé tan conforme con el resultado final de lo que había grabado. Realmente solamente era una grabación casi tipo karaoke. Yo puse la música así en mi televisorcito y simplemente canté y ya, más nada, con un micrófono bien, pero bien mierdero. Pero aún así la grabé y dije: por mis pelos que esto va a estar bueno y lo voy a subir a YouTube. Y extrañamente tuvo buenas vistas, tuvo apoyo. Uno me aconsejó utilizar Autotune, que creo que tenía bastante razón, pero ni que fuera de Costa Rica o por allá. Pero ya hablando en serio, me arrepentí bastante en ese momento de ese cover, para empezar. Entonces, luego quise probar con el género de los videojuegos, porque también me interesaba, entonces, a jugar. Pero, digamos que tampoco me llamaba mucho la atención. A pesar de que tuve bastante apoyo, no fue lo mío. Empecé a hablar de anime, luego de hacer animaciones de MVD, pero plan, lo estaba compaginando con hacer anime y así. Y al final de todo este camino, me interesé por un juego. Luego sentí la llamada especial, como quien dice. Cuando pude regresar otra vez a internet, estuve como 3 meses sin hacer nada realmente. No subí nada en contenido del canal. Subí 3 gameplays y de repente dije: ¿sabes qué? Me voy a ir con lo que más siento, con lo que primeramente pensé yo que serviría y que me gustaría y que menos me va a gastar, porque es lo que más me apasiona, por así decirlo, en este momento. Además de que puedo sacar mucho contenido y como siempre estoy viendo eso, vamos a darle. Como siempre estoy viendo anime y así, entonces dije: vamos a crearnos un canal de anime ya totalmente. Y empecé a subir contenido de anime. Aunque la razón principal es que yo quería cantar con Ilonka y Don Quiz y otras personas, así en un par de... Por eso fue que empecé con covers. Pero ya después me... como que perdí el camino, luego lo encontré y así fue. O sea, un camino ninja bastante extraño. Y todavía no he terminado, ¿no? Porque todavía me gustan bastante los videojuegos y quisiera tener un canal de videojuegos enfocado en yo jugarlos, claro, pero eso lo vamos a dar para un futuro. Igual que quisiera hacer un canal de vlogs, así como cuando pueda viajar a Japón, que algún día yo espero que suceda así también. Pero ya eso es muy, muy, muy a futuro. ¿Cuál es mi anime favorito? Mi anime favorito es Skull Rumble.
Y puede que a muchas personas no les guste, o quizás esperaba que dijera, no, me gustó Dragon Ball, Naruto, qué sé yo, algo así. Pero no, mi anime favorito es Skull Rumble. Y por ahí lo pueden buscar, algún día hablaremos de él en el canal a fondo, porque puedo sacar curiosidades de todos, ya que he jugado todos los juegos, leído todos los... he leído todos los mangas, he leído también los especiales y así, he leído las novelas, he leído fanfics incluso, solamente para quedarme tranquilo. Y aún así, quiero más contenido de Skull Rumble, que ya como no me gustó el final, igual algún día yo mismo lo dibujaré y lo subiré al canal. ¡Hey! ¿Por qué él no me ama? Pues sinceramente porque puede que sea un imbécil. Piensa en enfocar mejor la manera en cómo buscas a quien aman, a quien tu cruz. Sinceramente yo pienso que la persona que te ama está por llegar. Aunque no lo busques, simplemente sigue tu vida, tus amistades y así. Y en algún momento esa persona llega. Yo por eso que sigo así a lo normal, a la deriva. Yo no busco a nadie y ya está. Eso viene solo. ¿Te gusta el pan? Pues claro que me gusta el pan. En especial el pan con queso, aunque no puedo adquirirlo ahorita. Mi economía es muy pésima. Mi género de música favorito. Pues mi género de música favorito es literalmente algo muy mainstream. Algo que todo el mundo ya conoce. Siguiendo con la pregunta como tal. Mi género de música favorito está entre el rock y el pop, algo muy mainstream, te dije, es como extraño, pues, más o menos por ahí. Pero también suelo escuchar otro tipo de cosas y así, pero bueno, la mayoría está en ese balance entre el rock y el pop. Si una canción tiene estas dos cosas, más un poquito de rap en el medio, así como para amenizar más la cosa y ponerla más fuerte, uff, es tremenda canción. Yo soy Enrex, y no olvides que lo veremos. Espera, casi lo olvido. Suscríbete a este canal para más contenido de este tipo y disfrutar también del contenido anime y próximamente curiosidades de videojuegos. No gameplays, pero sí curiosidades de videojuegos. Los gameplays lo dejaremos para otro canal, quizás, no sé, ya veremos. Dale like al video si te ha gustado y eso. Comenta ahí abajo qué te parece este video, que tienes algunas otras preguntas que podríamos hacer en un video a futuro. ¿Te gustaría que esta sección se hiciera una vez al mes o cada dos meses? No sé, ustedes pónganlo allá en los comentarios, que todo lo leo igual. Y siempre estoy pendiente y me doy corazón y eso. Ahora sí, comparte el video por favor. Casi lo olvidaba. Ahora sí, yo soy Andrés, y no olvides que nos veremos la próxima vez que desees abrir el portal de internet y llegar a mi canal. Hasta otra, señora My Friends del Reino Timer Cafetil. この番組はドラムスポンサーの提供でお送りします。